hermana, vente conmigo que yo te voy a cuidar. Sabes que conmigo el amor no te va a faltar. Contra viento y marea por ti voy a pelear. Comprar una fusca si por ti hay que matar. Yo tendré contigo los detalles más bonitos. Conseguiré que baile para ti el farruquito. Me he criado con tus primos desde pequeñito, al compás de los chichos y de los chunguitos. Que gitano no sin elo, pero sabes que chanelo. Tú sabes que el calor, yo también lo puchelo. Sabes que soy sincero y sabes que te camelo. Que te vuelvo loca y en cuanto te diquelo. Buenos días, amiga, amigo. Pues nada, hoy vamos con la recetita. Mira mi santo ahí. Hola, ahí su juego. Ahí lo tenéis. El cautivo de Torreblanca. Ole. Bueno, hoy tenemos albóndiga casera. Receta de mi abuela Katy. ¿Vale? Os la voy a aprender porque quiero que la hagáis todo como la hago yo y sale de PM. Venga, empezamos. Antes de nada, os voy a tirar una bomba para los niños que tanto me piden que tiren bomba. Así que ahí va la bomba. Bueno, chicas, chicos, pues necesitamos carne de cerdo, un kilito. Ajito picadito, por lo menos 5 o 6 ajitos picaditos. Un huevo o dos. Depende, ¿eh? Vino blanco. Uy. Y pan ralladito. ¿Vale? El que quiera con perejil y el que no con nada. Y perejil fresco, que voy a ir ahora por él, ¿vale? O perejil del otro, el que tengáis, ¿vale? Y un poquito de ave cream. Venga, comenzamos. Bueno, pues nada. Mirad, os quería enseñar que he comprado esto, para que lo compré, lo he comprado en Mercadona, no tiene que haber en todos los supermercados, ¿vale? Esto tiene que haberlo en el día y en todos los supermercados. Esto se llama tomate doble concentrado. Esto lo abrí, lo metí en el frigo cada vez que vaya a hacer una ropa para guisar, un potaje. Pues esto es como si fueran los tomates y no se os estropea, esto cunde un montón. Esto echáis una cucharadita o dos y cunde como si fuera un tomate entero, ¿vale? Esto es lo mejor que han sacado. Y lo guardáis en el frigo. Termináis y le ponéis un papel de plata encima y lo guardáis en el frigo. Lo que quede por aquí lo limpiáis que vaya a coger y se quede mal. ¿Vale? Os aconsejo esto, que es muy bueno. Comprad tomates normales para echarlo los bocadillos o para lo que queráis. O para hacer picadillo, pero para la comida con este no se os estropea. Venga, pues nada. Un momentito, chicos, chicas. Es que estoy friendo papas. Un momento, que las voy a sacar. Venga, chicas, chicos, pues aquí estoy. Yo estoy haciendo, mirad, papas fritas con huevos revueltos. ¡Hala! Mira qué cosa más buena. Así que nada, porque no tenga idea qué va a cocinar hoy, pues ahí tenéis. Mira, vamos a picar perejil. El que no tenga fresco, porque tenga, ¿vale? Hacemos un gurruñito. Cogemos nuestra tabla y lo picamos muy chiquitito, lo más chiquitito que podáis, ¿vale? Pues lo picamos. Esta receta era de mi abuela Katy, que en paz descanse. Y se la dedico a todo el que la conoció y sabe que ella era buenísima y hacía con todo el mundo. ¿Vale? Pa' ti va, abuela, que te quiero mucho. Ya sabes, siempre junta. Bueno, vamos con los... Bueno, vamos a echar huevo antes. Vamos a echar huevito. ¿Vale? Lo vamos a batir. Voy a coger un tenedor mismo. Que veis que es muy poco, pues echáis dos. ¿Vale?
ahí está batido. Un huevo. Vamos a echar la carne picada. ¿Vale? Quitamos el papelito que viene abajo. Y la echáis. Yo la voy a hacer entera, ¿eh? Toda. De todas formas, como la carne es fresca, si la hacéis las albóndigas, las podéis congelar. Voy a dejar el cacharrito para meterlas dentro. ¿Vale? Ya tenemos ahí. Vamos a echarle su sal. Va el ajo, el perejil. Cacharritos del medio. Yo le voy a echar una pastillita de alecrim. Esto no viene en la receta, pero yo se la agrego, ¿vale? Así que el que quiera que se le agregue, el alecrim es opcional, ¿eh? Yo se lo voy a echar, ¿vale? Nuestro pañito. Y ahora, los ajitos. Ya sabéis que el delantal todavía no se han secado, así que a ver si para la próxima receta los tengo listos. Pelamos los ajitos. Lo más chico que podáis, ¿vale? Por lo menos 4 ajos. Y además de los ajos, le vamos a echar ajito en polvo. ¿Vale? Ya sé que me ven muchas niñas y muchos niños. Esta receta la pueden hacer los niños, eso que me están viendo. Lo puede poner su mamá. Que con esto no hay peligro, nena. Cortarle los avíos, que ellos lo agreguen todo al cacharrito. ¿Vale? Y las manitas muy bien lavadas, chicas, chicos. No reíste. Las manitas lavaditas. Y ayudar a mamá y a papá. ¿Eh? Aprender a cocinar. Así que venga todo el mundo a poner a los niños a cocinar. A hacer la masa y lo demás ya lo hacéis ustedes. Qué bueno que aprenda y ellos se divierten. ¿Vale? Aquí tenemos los ajos. Uy, el ajo parece que está vivo. Y venga, lo vamos a pelar un poquito. ¿Vale? Se lo vamos a echar. Y ahora hay que echarle el vino. El vino, yo le he hecho mucho vino, ¿eh? Vamos, un vaso perfectamente de vino le podéis echar, de vino blanco. ¿Vale? Que no podéis hacer inmediatamente las albóndigas, pues las tapáis con papel film, lo metéis en el frigo y a la hora que podáis se ponéis a freír croquetas. ¿Vale? ¡Hala! Que se cerró la puerta con el viento. Pues esto ya está. Vamos a lavarnos las manos. Porque como se toque uno los ojos, sale corriendo. Hoy tengo aquí mi niño malo que me han llamado del cole, que ha estado vomitando el chiquillo, con retorsión en la barriga. Ya es la tercera vez que le pasa en 2 meses o menos. Bueno, perejil, un huevo o dos. El ajito picadito, 4 ajitos picaditos. Y la carne picada, la que queráis, de cerdo, de ternera, mixta, de la que queráis. Perejil, que no tenéis fresco. O del normal, ¿vale? Que no tenéis perejil, pues no se le echa perejil. Ajito en polvo. Yo le he hecho también bastante ajito en polvo, ¿eh? Me gusta echarle. Está de echarme cuenta a mí, que la que me conoce sabe que yo guiso muy bien. Esto, un vaso. Yo como estoy harta de cocinar, pues, a ojo, ¿vale? Lo he hecho a ojo. El cominito. ¿Vale? Vamos a ir amasando. Las manos muy limpitas. ¿Vale?
Acordarse que ya le vemos chola está. ¿Vale? Un momentito, chicas, chicos. Chicas, chicos, ahora dentro de un ratito voy a tirar otra bomba para esos niños que tanto se ríen. A ver si me dicen sus papás y sus mamás que han hecho la receta. Y yo me pongo muy contenta. Y lo ponéis a hacer pelotitas. ¿Eh? Esos niños. Y esas niñas que me ven chiquititos de 3 y 4 años. Ya sabe, pues quién lo digo. ¿Vale? Ponerlo a hacer pelotitas. Venga, y ahora vamos echando pan rallado. No echa mucho pan rallado que se ponen duras. ¿Vale? Que hay gente que para ahorrar, en vez de echar un kilo de carne, echan medio kilo de carne y un kilo de pan rallado. No, eso no puede ser. Echáis un kilo de carne y un poquito de pan rallado. ¿Vale? Un poquito de pan rallado, no un kilo de pan rallado para que salgan 200 coquetas. Porque os salen duras. Si echáis mucho pan rallado, salen duras, ¿vale? Echadme cuenta. Venga. Ay, cacharrito este. Tan moderno. Ahí. Vamos a amasar. Amasamos. ¿Vale? Para hacer la masa. Venga, niño, niña. Vamos a amasar. Vamos a amasar, ¿vale? Abuelos, abuelas. Amasar pan rallado con el vinito y con todo. Hola, bebé. Pues nada. ¿Lo veis? Ahí que cojan todos los sabores. Ahora la dejamos un ratito que coja el sabor. Y ya. El que pueda hacerlas ahora, pues las hace. El que no, pues la tapa con su tapadera, con un papel film. ¿Vale? Y la hace cuando pueda. Podéis hacer las bolitas y en el mismo cacharro las congeláis. Frita o fresca. La congeláis y la sacáis cuando os haga falta. ¿Vale? Esto ya está. Esto está ya fetén. De bueno. Ahora se cogería, chicas, chicos, niña, niño, abuelo, abuela. Se hace la bolita. No una bolita muy ridícula. Una bolita que coma uno. Una bolita. ¿Vale? Así la hacéis todas, niño, niña, ¿vale? Y la vais echando en el cacharrito. ¿Eh? Mira, vamos a ir echando. Mientras están las papitas. Y ahora cuando vuestra mamá, ustedes ya no participáis más. Ustedes participáis a comérsela. Mientras tu madre la va friendo y la va sacando, le vais quitando croquetas y se la vais comiendo. Eso sí. ¿Vale? Como hacía yo con mi abuela Araceli en paz descanse. Y mi prima Vero, la pobre. Iba haciendo los filetes de pollo y nosotros sentados en la escalera de mientras nos lo íbamos comiendo. Y la pobre, que era tan buena, nos decía, uy, aquí va faltando filete, qué raro, ¿quién habrá sido? Y la pobre Angelito debajo de sus gafas se reía. Bueno, pues me quedo haciendo las albóndigas, ¿vale? Y luego os la enseño. Y ya nos ponemos a freír. Mirad, chicos, chicas, mirad todo lo que ha salido con el kilo. Mirad. Vamos, que no merece la pena comprarla hecha con lo buena que salen así. Que ha tardado una y menos en hacerla, mirad. Pues esto ahora que tenéis tiempo la freí. Perdonadme si digo albóndiga o croqueta, pero es que muchas veces me equivoco. Pero no porque no sepa lo que estoy diciendo, sino que me equivoco con el nombre.
Ahí tenéis vuestras almondiguitas. Espero que esos niños me escriban, ¿eh? Y me pongan que le han gustado, que le han hecho, que le han encantado, ¿vale? Venga, pues ahora, que no la vaya a usar, lo estaba con papel film y lo mete en el frigo hasta que su mamá y su papá los vayan a freír, ¿vale? Venga, y ahora seguimos con la receta. Mira, papel film, para los niños que no sepan lo que es, ¿vale? Vamos a despegarlo. Y se lo pone. El que quiera que las fría y las congele y las separe en bolsitas. Por ejemplo, que saben que cada niño se come 5 almóndigas, porque los niños no comen tanto, pues la vais separando de 5 en 5 las bolsitas. Por cada que tiene 2 niños, pues 10 que tiene, tú me entiendes. Mira, la ponemos así y la guardamos en el frigo hasta que la vayamos a utilizar, ¿vale? No dejarla un mes en el frigo. Esto esta tarde la tenéis que hacer, ¿vale? Ahí va. Para el frigo va. Venga, y ahora dentro un ratito la freímos, ¿vale?